La verdad es que el clima está cambiando y está corriendo bastante viento. ¿Cómo están, gente? Para las personas que no me conocen, mi nombre es Álvaro, creador de contenido aquí en Indianápolis. Pues si has visto mis anteriores videos, hemos estado hablando un poco acerca de lo que son las vías para los peatones aquí, el transporte público, pero hoy precisamente no podíamos pasar por alto el tema del transporte particular, que aquí tener un auto no es un lujo, es una necesidad. Pues si quieres saber todo acerca de este tema, que es muy importante, no te puedes perder el siguiente video. Me salió bien, ahora sí. Vamos a caminar. Ahora, si hablamos de auto, el auto o el carro, como le quieras llamar, es una herramienta básica que necesitamos aquí todos en Estados Unidos, especialmente en este estado. Les juro que si no tuviera un auto, no puedo hacer nada en todo el día. No puedo ir al gimnasio, no puedo hacer las compras, no puedo moverme a ninguna parte. Si bien es cierto, gente, hay muchos lugares para caminar, pero necesariamente no son las calles. Puedes ir a un parque, puedes ir a un centro comercial, pero para eso también necesitas un auto. Pues además de eso, gente, no solamente necesitas saber que el auto es indispensable en este estado, también necesitas saber que al generar una buena compra de un buen auto, te ahorras muchísimo dinero. Ahora, les tengo que contar una anécdota que me pasó a mí y probablemente te sientas identificado porque a ti también te pasó. Me pasó cuando recién llegué a este estado de Perú a Indianápolis, llegué y las primeras semanas fueron fatales sin auto. Después, a los 3 o 4 meses, sentí que debía comprar un auto, sea como sea, el que sea, el modelo que sea. Pues, por mi desesperación, hice un gasto súper innecesario. Pues esa es la parte que todos deben de saber. A veces cuando uno recién llega, empieza a confiar en todo lo que ve, en cualquier tienda que ve. Ese fue mi error. Entré a una de estas tiendas que estaban en una avenida muy conocida de aquí en Indianápolis y hice la primera compra de mi auto. Era un auto súper chévere deportivo, un Honda Accord. No recuerdo bien el año, pero era creo 2014, era color blanco. Aquí mismo te voy a poner la fotito que me tomé con mi primer carrito. Pero, gente, tenga mucho en cuenta, este auto solamente me duró 5 meses. Ahora, ¿cómo fue que me convenció el vendedor de autos para que yo le comprara ese auto? Me dijo, oye, ¿sabes qué? Este auto está en un precio ganga, llévatelo que está casi regalado, autos casi regalados, lleve casero, y lo compré. Pues desde ese día me di cuenta que no todo lo que brilla es oro. ¡Qué huevo! Ahora, para que no te pase lo mismo a ti, en este video yo te voy a enseñar ventajas, desventajas, lugares, muchas cosas más, todo acerca de autos, para que tu primera compra sea muy buena, ahorres mucho dinero y sobre todo salgas muy feliz con tu primer auto. Así que, gente, vamos a hacer una incursión a ver cómo está esa avenida donde compré mi auto, mi primer auto. Vamos a ver si nos encontramos con algo interesante. Así que, gente, como siempre digo, sin más ni menos, ¡vamos a darle! Ahora, les comento que estamos ahora mismo en un lugar súper transitado, una avenida súper conocida aquí en Indianápolis. Ahora, el detalle es que en esta avenida, debido a que es súper transitada, hay muchos lugares donde venden autos. ¡Ojo, gente! Hay que tener mucho ojo en el lugar donde compramos. Si me deja mostrar la cámara, aquí hay un lugar donde están vendiendo autos. Tiene este nombre en particular y justo aquí al otro lado, que es la siguiente calle, ahí hay otro lugar donde venden autos. Johnny Motors, ahí, justo ahí, vecinos. Ahora, si vamos a la parte de al frente donde está cruzando la pista, donde están todos los autos, al frente también hay otro lugar donde venden autos. Al frente también hay más lugares donde venden autos usados. Ahora, gente, les comento que si seguimos el recorrido, vamos a encontrar aproximadamente de 10 a 15 dealers, de 10 a 15 lugares donde venden autos. Es algo increíble. Ahora,
Ahora, hablemos de las ventajas y desventajas. ¿Qué nos conviene comprar en estos dealers? Dealer significa que es un pequeño distribuidor. Ese es el término que se utiliza en inglés. Gente, esto es súper conveniente cuando tenemos un apuro. Comprar en estos lugares pequeños es conveniente cuando necesitamos, cuando tenemos una urgencia y no contamos con mucha capital para comprar un buen auto. Eso sí, ahora les recomiendo a todo el público, uno, antes de comprar un auto en estas pequeñas distribuidoras que están situadas en muchos lugares, especialmente en las vías que son más transitadas, donde hay mucho más comercio, te recomiendo mucho de que antes de efectuar una compra lleves a un mecánico, a una persona que conozca acerca del tema de autos. Porque uno, si te mandas tú solo es muy peligroso, no sabes qué estás comprando, a veces el vendedor te puede decir muchas cosas, no digo que todos los vendedores sean iguales, pero en mi caso no corrí con tanta suerte, así que no me duró mucho, gasté mucho dinero en el auto y al final no salí ganando, no me salió a cuenta, y estas recomendaciones te van a ayudar muchísimo a ti. Ahora, si eres nuevo con todo esto del tema de autos, recomendaciones pequeñas y sencillas que te pueden salvar la vida a la hora de antes de comprar un auto. Por ejemplo, número uno, tenemos que checar abajo del auto que no haya ningún tipo de liqueo de aceite. Si hay un liqueo de aceite, puede ser un problema menor o puede ser un problema mucho mayor, no lo sabemos. Es preferible no comprarlo. Otro sistema de alarma y de peligro, si vemos en el panel donde está la numeración y el millaje, vemos un símbolo como este, que significa que hay un problema interno. Puede ser que sea un problema menor o también puede ser un problema que no tenga arreglo. Pues ahora, si hablamos de precios, puedes encontrar autos en estos pequeños distribuidores desde $1,000, a veces desde hasta $500. Eso depende de tus gustos y los requerimientos que tú necesitas. Depende el año. Bueno, obviamente si vas a adquirir un auto del año 2016, 2015, 2017, va a tener mucho más costo, así que depende mucho de ese tema. Ya que tienes estos conocimientos básicos que te pueden ayudar muchísimo antes de efectuar una compra, te recomiendo que si tienes un amigo que recién llegó a este estado, le compartas el video porque le va a ayudar muchísimo a ahorrarse unos buenos dolaretes. Ahora, gente, una recomendación que le voy a dar a todo el público es que venga a los dealers grandes. Sobre todo a los que ya tienen la marca registrada, a la misma marca, sería mucho mejor. Vas a comprar con mucho más garantía. Estos autos te van a costar un poquito más caros, un poquito más elevado, pero la ventaja es que estás comprando con garantía y no vas a correr con el riesgo de que después se te malogre, se te descomponga y después no tienes a quién reclamarle. Ahora, gente, para tener en cuenta, cuando venimos a un dealer a comprar directamente a la marca, el precio varía mucho. Podemos encontrar autos desde $8,000 hasta $18,000. Depende del año y de todo lo que tú desees, lo que tú necesitas, qué le puedes agregar al auto, incluso lo puedes modificar. Es mucha más garantía y es mucho más confiable, se los aseguro. Ahora, les comento que he estado dándome vueltas por muchos, muchos lugares donde venden autos, especialmente las marcas más reconocidas, y la mayoría de estos lugares no pone el precio del auto afuera, ni el millaje, ni nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? A estos dealers, a estos vendedores, les conviene de que nosotros entremos a preguntar el precio, ya que va a salir una persona a tomarnos nuestros datos, a tomar nuestro email. Y tenga mucho en cuenta esto, gente, si te toman el teléfono, no te van a parar de llamar ni un día de la semana. Todos los días de la semana te van a tener que estar llamando y te van a decir, hey, la oferta que te hicimos y asu. Ahora sí, tenemos que tener mucho en cuenta eso cuando venimos a preguntar el precio de un auto, en especial en estos dealers grandes y también en los dealers pequeños. Ellos también te van a estar llamando frecuentemente, pero como te digo, la calidad, la garantía, obviamente te la va a brindar más la misma marca. Sí, eso es obvio. Ahora, gente, vemos esta camionetita. Es pequeñita, aproximadamente a
más o menos unos $22,000. Esta camionetita es 0 kilómetros y es marca Nissan, así que no se ve mala. Esto está, el precio no está mal, está accesible y los modelos se ven súper chéveres. Aquí tenemos una camionetita que es de la línea Frontier, que se ve bien robusta y bien fuerte. Esto es para llevar de todo acá. Esta camionetita nos cuesta aproximadamente unos $35,000. Veamos el Jinjiang ahora, la parte buena y la parte no tan buena, digamos. Si compramos en una distribuidora pequeña, esta distribuidora pequeña nos va a brindar un auto, pero con facilidad. Así que si no tienes un crédito, te van a dar facilidades para pagarlo, te van a decir, ok, no hay ningún problema, vienes, quedamos contigo, identificación, tus datos y listo, te llevas el auto a tu casa. Ahora, en cambio, en estos dealers que son mucho más grandes, como por ejemplo la misma marca, los dealers te van a pedir obviamente un nivel de crédito ya avanzado, con historial y que sea bueno. Esa es la desventaja de comprar en un dealer grande. Ahora, si vamos a querer armar un crédito de manera muy seria, vamos a tener que adquirir, la preferencia es adquirir nuestro auto en un dealer grande, obviamente. Pues todas las cosas tienen ventajas y desventajas, hay para todas las posibilidades, hay para todos los bolsillos. Si quieres un auto básico, si quieres un auto de gama media o también si quieres un auto de gama alta, nuevo, de segunda, los puedes encontrar. Ahora, siendo sinceros, tengo amigos que adquirieron en estos dealers muy pequeños autos sin consultar a nadie, sin preguntar, se mandaron y les salió bien. También como tengo amigos que adquirieron un auto en estos dealers grandes y al final no les gustó la marca, no les resultó, salió mal, puede pasar muchas cosas. Lo ideal es que te asegures con alguien que sepa mucho de este tema. Es mejor que vayas con un mecánico, te lo 100% recomiendo. Ahora, llegando a la parte final, aprendimos de que no todo lo que brilla es oro. Tenemos que verificar antes de comprar un auto, tenemos que consultarle a alguien que sepa para no hacer gastos innecesarios. Segundo, fuimos a visitar algunos lugares que al final nos abrieron los ojos y más o menos nos dimos cuenta, algunas personas se han dado cuenta qué es lo que más les conviene, qué es lo que ahora les beneficia, qué es lo que más adelante les podría beneficiar. Se lo dejo a su criterio, espero que hayan disfrutado este video. Siempre hago los videos para ayudar al público, para ayudar a toda la comunidad. Sé que hay muchas personas que conocen cero, absolutamente nada acerca de autos. Yo también, en mi caso, cuando recién llegué a este país, no sabía absolutamente nada de autos. Así que ahora más o menos que me estoy acostumbrando, que me estoy adecuando, que estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días y trato de compartírsela a ustedes para que más adelante no cometan los mismos tropiezos que yo cometí. Espero que hayan disfrutado este video. Siempre les hago recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es completamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Recuerda de que al suscribirte a mi canal me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti. Así que, gente, este fue un video más de su amigo Álvaro. Espero que lo hayan disfrutado. Buena suerte a todo el público, que la pasen bien, que estén felices, hagan ejercicio. No se olviden de, como siempre digo, amar a sus padres, amar a sus familiares, pasen tiempo con ellos. Y, gente, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.